Pues buenos días. Pues lo primero, agradecer a don José Ramón, director del Centro Diocesano de Teología, que me haya invitado. Ayer precisamente me llamaban del Centro Diocesano de Alcalá, porque me han invitado este año 3 veces y no me puedo ir hoy porque soy párroco y tengo otras prioridades. Y me decía Juan Miguel Prín, que es el que lo lleva, dice, ya he visto que está anunciado que vas a dar una charlita y te hemos invitado. Y dice, te paga bien, te debe pagar bien José Ramón. Sí, sí, sí. Y hice un silencio interesante y dije, porque la verdad es que son muy generosos en Alcalá, no digo que no. Y hice un silencio interesante y le dije, pues sí, porque el director del Centro Diocesano nos paga con su amistad. Y con oraciones. Y con oraciones, que tienen un valor incalculable. Bueno, pues me pidió que os hablara de arte y fe. Me alegro también que aquí haya expertos, que haya pues, algún arquitecto, buenos días, que haya algún experto también en historia del arte, que haya artistas y que haya pues también verdaderos teólogos, porque así si me equivoco en alguna de las cosas, pues me corregís y así no os vais a casa con los fallos. Arte y fe. Vamos, primero la exposición va a ser de 1 hora como mucho, para que luego dé tiempo al diálogo, al debate, a las preguntas, ¿no? Como es muy extenso este tema de arte y fe, vamos a irlo delimitando y vamos a ir a lo esencial, ¿no? Por eso vamos primero a ir definiendo también los conceptos a los que nos vamos a referir. ¿Qué es la fe? Pues la fe, como nos dice además el catecismo, es una adhesión personal a Dios, es un don de Dios, pero también es una respuesta del hombre. Esto es simplemente para recordar. El arte, y aquí tomo unas características que señala Juan Pablo II en la Carta a los Artistas, o sea, que está visto el arte y al artista desde una antropología cristiana. Dice, el arte, la intuición del artista penetra en la realidad, esto es muy importante para nosotros, penetra en la realidad para llegar a su misterio escondido. Detrás de la realidad, toda realidad, todo lo que vemos, todo lo que no vemos también, todo lo que existe, tiene dentro de sí como una promesa, un misterio escondido. Lo que se trata hoy no es de que yo os dé una clase, sino que os vayáis de aquí también queriendo vosotros en vuestra vida y en el arte y queriendo descubrir ese misterio escondido. Luego veremos cómo vamos a hacer eso. ¿Y qué es la teología? La teología es aquel estudio en el que la razón, nuestra razón, iluminada por la fe, intenta comprender los misterios revelados por Dios. Luego, ya hay una relación entre arte y teología que es comunicarnos, descubrir el misterio. Luego veremos cómo esto, el que haya un misterio, produce en nosotros también un asombro continuamente. El artista, por tanto, dice Juan Pablo II en la Carta a los Artistas, dice, con su arte, intentando dar un sentido a la vida, porque el verdadero artista lo que busca es el sentido de su vida y de toda vida. Volvemos otra vez al misterio. ¿Qué misterio tiene la vida? ¿Por qué yo existo si podía no existir? ¿Por qué existe todo esto? ¿Por qué existes tú? ¿Por qué existe el otro? Intentando dar un sentido a su vida y a la vida en general, dice, hay 2 cosas que capta el artista. La percepción fugaz de la belleza de las cosas. Es decir, que nos damos cuenta que nos gustaría, cuando vemos algo bellísimo, nos gustaría eternizarlo, nos gustaría poseerlo, quedarme con él. Fijaos lo que dice Juan Ramón Jiménez. Dice, mariposa de luz, la belleza se va cuando yo llego.
solo queda en mi mano la forma de su huida. No se puede expresar mejor. La belleza es como una mariposa de luz. Cuando yo llego, se va, se me escapa de las manos. Aunque es cierta esta percepción, es verdad que Juan Ramón Jiménez está muy influido por Nietzsche. Nietzsche pensaba que la belleza era simplemente una ilusión, como, pues, como un espejismo. La belleza, llega a decir Nietzsche, es como la ilusión que se crea en la distancia. Y eso influye en Juan Ramón Jiménez. Nosotros no lo vamos a ver así, sino lo vamos a ver en precisamente lo positivo que tiene el que no podamos aprender la belleza, cogerla como una cosa. Precisamente la tentación muchas veces del hombre es querer controlar la belleza, querer organizar en mi cabeza lo que es el misterio, querer encerrar el misterio en mi cabeza y en mis esquemas. La belleza, el misterio es mucho más grande que nosotros y eso nos tiene que alegrar, no nos tiene que llevar a la tristeza, sino al contrario. Precisamente el que no se pueda poseer la belleza hace que no la podamos manipular, que no sea una cosa. Esto yo lo puedo manipular, romper, coger, quemar, hacer lo que me dé la gana. Con la belleza no, no la puedo manipular. Ya veremos por qué también. Hemos dicho, dice Juan Pablo II, el artista intentando dar un sentido a la vida, capta dos cosas. Que la belleza, normalmente la belleza que captamos, es fugaz. Y segundo, el artista capta la unidad misteriosa de todo el ser. Todo, absolutamente, tiene una unidad. Nosotros estamos unidos. Y estamos unidos a toda la creación. ¿Y en qué estamos unidos? Pues en los atributos del ser. ¿Qué son los atributos del ser? Esto, aunque es un poco más denso lo del principio, pero son como las instrucciones para luego poder disfrutar de todo lo demás. Los atributos del ser son, es aquello que se predica de todo ser y que trasciende al mismo ser. ¿Cuáles son los atributos del ser? Uno, verdadero, bueno y bello. San Justino hablaba de que para nosotros no puede ser ajeno todo lo que tenga de verdadero, de bueno y bello, aunque no sea cristiano. Porque en esos atributos hay algo de el ser por excelencia, el ser con mayúscula. ¿El ser con mayúscula quién es? Dios. Por tanto, para nosotros los atributos del ser, la verdad, la bondad, la belleza y el uno, no son una cosa, son alguien con mayúscula. Luego, cuando hablemos de belleza, nosotros no vamos a hablar de una belleza pues como una cosa, esto es bello, sino que vamos a hablar siempre de fondo, de toda esta exposición, va a estar la belleza con mayúscula. La belleza con mayúscula, que es de la que habla Santo Tomás de Aquino, dice, la belleza tiene algo que se podría asimilar a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es a la que se le podría relacionar. Es decir, la belleza es Cristo. Eso lo dice Santo Tomás en la primera parte, en la cuestio 39. Y en el apartado, de hecho, no sé por qué me acuerdo de estas cosas. De otras cosas más importantes no me acuerdo. Pero hacenme bien los números. Pues dice Santo Tomás de Aquino, la belleza es Cristo. Y esto ya nos va a ayudar mucho. Igual que la verdad es alguien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego, en nuestra relación con la belleza, nos vamos a encontrar con alguien. En nuestra teología, la teología no es para elucubrar. La teología es para amar más. Ahora vamos a ver por qué. El arte vamos a exponerlo como un lugar de encuentro. Cuando alguien se encuentra con otra persona o con otras, vienen de diferentes direcciones. Por eso es un lugar de encuentro.
Pues el arte, y así lo expone el Pontificio Consejo para la Cultura en un documento muy bonito que se llama La Vía de la Belleza, Via Pulcritudinis, dice que el arte tiene que ser un lugar de encuentro entre el creyente y el no creyente. Para encontrarse en un punto, esto es lógico, pero muchas veces se nos olvida. Se viene de direcciones diferentes, el creyente y el no creyente. El creyente, su arte es expresión de su fe, porque es expresión de su vida, junto con sus deseos y sus dudas. He puesto las dudas porque Ratzinger, en Introducción al Cristianismo, dice que el campo de encuentro, el lugar de encuentro entre el creyente y el no creyente, él propone que sea el de la duda. Dice, el creyente a veces duda. ¿Pero qué te crees, que el no creyente no? Claro que duda. Nosotros tenemos, en nuestros deseos más profundos, tenemos preguntas que necesitan ser contestadas. Tenemos dudas. El no creyente, pues también su arte es expresión de sus dudas, de sus deseos, pero también de su búsqueda, que confronta con la fe. ¿Y esto por qué para nosotros es esencial? Porque a veces no nos paramos a pensar qué es nuestra fe. Y para eso nos ayuda las preguntas del otro. Chillida dice que el arte es a la vez contestación y pregunta. Se podría decir también de la fe. Y eso también lo dice, me estoy acordando ahora, Ratzinger en Introducción al Cristianismo. Digo Ratzinger porque cuando lo escribió todavía era Benedicto XVI. Pero dice cómo la fe es a la vez manifestación y oscuridad. Es a la vez contestación y pregunta. El otro que tenemos enfrente nos ayuda también a nosotros a preguntarnos sobre nuestra fe. Y eso es muy bueno. Porque para creer nosotros no nos quitamos la cabeza. Tenemos que razonar nuestra fe. Los discípulos seguían a Cristo y tenían razones para seguirle. Nadie ha hablado así hasta ahora. Nadie ha hecho los milagros, nadie habla con tanta autoridad. Luego, en el arte, vamos a proponer el arte como lugar de encuentro entre nosotros y los no creyentes, para que también se afiance nuestra fe y para que también nosotros, digamos, la fe contesta a esta pregunta mía que tengo ahora, hoy, ahora mismo. Porque la fe tiene que contestar, la fe tiene que contestar a las preguntas que tengo hoy. La fe es para hoy, como la lotería de los ciegos, que decían, cuando me estaba acordando cuando era pequeño, siempre el ciego que estaba abajo decía, ¡para hoy! ¡Para hoy! Ahora ya no sé si serán para hoy o serán para otro día. Ya no hay, ¿no? Pues antes sí. Pues la fe, como el pan de cada día que pedimos en el Padre Nuestro, es para hoy. El arte cristiano como expresión teológica. Ahora vamos a ver lo que me interesaría, como estáis, la mayoría estáis estudiando teología, pero esto sirve para todos. Vamos a coger materias teológicas y ver cómo hay en el arte preguntas sobre esas materias teológicas y respuestas. Lo que me interesa es que luego, pues vosotros, cuando veáis una película, cuando vayáis a una exposición de arte, cuando veáis un edificio, que veáis lo que hay detrás de eso. Detrás de un edificio hay una concepción del hombre. Y eso muchas veces uno no se ha parado a pensarlo, dice, anda. Detrás de un cuadro hay también una expresión teológica. Detrás de una escultura podemos encontrar el deseo de un hombre, y no solo de ese hombre que ha hecho la escultura, sino de todo hombre. Bueno, el arte cristiano como expresión teológica. Os decía antes, y lo repito ahora, la teología no es para elucubrar, sino que es para amar más. Porque la teología se trata de estudiar a alguien. En las nuevas corrientes pseudo-religiosas de las que habla el Papa ahora en la última exhortación apostólica,
se intenta diluir la religiosidad para que no te exija un compromiso. Al final te encierra en ti mismo. No existe un Dios, sino que es la energía cósmica, es algo. Eso aparece, por ejemplo, en el libro de John Fisher, el de El caballero de la armadura oxidada, ¿no? Que hay un diálogo y al final dice, bueno, dice, fíjate, dice al final del libro, fíjate, ¿y de quién me tengo que fiar? Dice, no, le dice el maestro, no es un quién, es un qué. Unos le llaman Dios, otros le llaman universo, otros energía. Cuidado, porque eso es muy peligroso. Nosotros no estudiamos un qué, sino a un quién, para amarle más, para conocerle más. Cuando nos hemos enamorado, tú no estudias a tu novia pues, como estudias matemáticas, sino que quieres conocerla, quieres conocer su vida, sus gustos, pues para agradarla, porque la amas. Pues así es como tenemos que estudiar teología, sabiendo que Cristo está vivo y que estudiando teología conocemos más. La teología tiene que ser una búsqueda del rostro de Cristo. Esto dice el Salmo 26, busco tu rostro, Señor. Y todo arte cristiano, incluso nuestra vida, dice una cosa muy bonita Juan Pablo II, y lo dice también Benedicto XVI, que nosotros tenemos que hacer de nuestra vida una obra de arte. Porque al final el mayor arte es el arte de amar, y de amar como Cristo. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Todo nuestro arte estará impregnado de esa presencia de Cristo si lo llevamos en el corazón. Igual que toda nuestra teología. Es interesante, y por eso os he puesto la génesis del arte cristiano, cómo empieza el arte cristiano y los pasos que da. Pues al principio, los primeros cristianos no se atrevían a representar a Cristo. Todavía pues, venía la inercia de la teología judía, que no se podía representar a Dios. ¿Qué evolución va teniendo el primer arte cristiano? Pues al principio es un arte ornamental y simbólico. Pues en las catacumbas pues ordenan, ornan un poco el sitio donde va a celebrarse la Eucaristía. Como mucho ponen símbolos, el pez y símbolos, no se atreven a más. De aquí pasan un arte figurativo, narrativo. Ya se representa a Jesús como el pastor, el buen pastor. Y luego narrativo de los hechos de Jesús. Y el último paso es un arte icónico. ¿A qué se refiere el icono? Se refiere al rostro. El último paso es ya representar el rostro de Cristo, ¿no? Le he dado sin querer, pero ya sabéis cuál es la próxima. Bueno, en ese itinerario, ¿por qué os he puesto ese itinerario? Porque también nosotros iremos avanzando en nuestra vida. Primero, de lo ornamental, de la belleza, de que esto me gusta, de eso pasaremos, habrá un segundo paso. El ver que ese arte me transmite unos hechos y unos dichos de Jesús. Y al final, el arte me tiene que llevar a lo contemplativo, es decir, a ponerme cara a cara con el rostro de Cristo. Y que eso es pues, el mayor grado de oración, ¿no? El contemplar la belleza de Cristo. Bien, pues ahora nos vamos a meter de lleno en las materias teológicas y vamos a ver cómo cada materia teológica pues tiene un reflejo en el arte. Y, como os decía al principio, lo que dice Chillida, el arte es contestación y pregunta. Esas preguntas no las vamos a encontrar. Esas preguntas y esas respuestas. Que nosotros, no se trata de que muchas veces hay cristianos que me dicen, oye, pues, ¿cómo contesto yo a esta persona que me dice esto? A veces pensamos mucho las respuestas que vamos a dar
Y decía un sabio que cuando teníamos preparadas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Que esto suele pasar, y suele pasar cuando en el colegio te decían, ya sé las preguntas, y tú estudiabas eso y tal, y luego te cambian las preguntas y le dices, oiga, que esto no, no era así, ¿qué ha hecho usted? Si habíamos preparado otra. Pues no se trata de que nos preparemos las respuestas, pues ahora ya cuando este que me incordia ahí en la oficina, me incordia tal, ya le voy a decir esto, ¿no? Es que la respuesta es Cristo. Entonces, en mi relación con Cristo, iré teniendo respuestas yo en mi vida, porque si las respuestas las digo como si las hubiera comprado, como si fuera algo, pues mira, esto queda bien, pues no son respuestas que yo he hecho mías, que he hecho vivenciales. Bien, la antropología teológica. Vamos con una de las materias de teología de las que tenéis. He cogido pues materias de las que estudiáis vosotros. La antropología es aquella parte de la teología que estudia el hombre. ¿Qué es lo que hace grande al hombre? Nos dice la teología. Pues la grandeza del hombre le viene de ser imagen de Dios. Si quitamos a Dios, el resultado es hacer del hombre un ídolo, una caricatura de sí mismo, que es el error de la ilustración. Por ejemplo, Kant, que incluso cuando habla del arte, todo lo refiere como a un esfuerzo enorme que hace el hombre desde sí mismo. Kant intenta elevar tanto al hombre, y la ilustración y otro, que al final lo que hacen es pues una caricatura. Es como si yo dijera, pues yo tengo un primo en mi pueblo que es tan fuerte, que se coge así y se levanta un palmo del suelo. ¿Os lo creeríais? Bueno, él sí, porque conoce a mi primo. Pues no lo conoce a mi primo. Y es verdad que es capaz, muy bruto. Pero claro, digamos, ¿cómo se va a levantar a sí mismo? ¿Dónde está el punto de apoyo? Este es el error que comete la ilustración. Quiere elevar al hombre a la posición de Dios y y el hombre hace el ridículo en ese sitio. Al final es una caricatura, el hombre no es Dios. Pues vamos a empezar con la arquitectura, porque en la arquitectura hay una concepción detrás de la arquitectura, y como aquí hay un arquitecto, si me equivoco en una cosa me tiras un zapato y así sutilmente me doy cuenta de que me he equivocado. He cogido de un estudio precioso que hace José Antonio Ramos, un arquitecto, sobre el Panteón. Él dice, exagera pero de una forma poética, ¿no? Dice, todo proyecto empieza en el Panteón de Roma, símbolo perfecto de la creación. Dice, si el Panteón es el origen del que el hombre ha sido expulsado, las obras de arquitectura buscarán sin cesar la manera de saber más acerca de la luz del principio. ¿Por qué he cogido el Panteón de Roma? Porque la razón y el hombre se engrandece mucho más si sabe que tiene unos límites. Y por tanto, la razón estará abierta a algo superior a ella misma, que es la luz de Dios, que es Dios. Cuando la razón dice, aquí no me cabe Dios, entonces es como si se asomara en una atalaya y dijera, es que hay mucho más de lo que cabe en mi cabeza. La ilustración y Kant que dicen, en mi cabeza cabe todo. O Hegel, que intenta incluso reducir a un concepto puramente dialéctico la Trinidad. Dice, aquí cabe todo. Pues al final, pues está la razón aprisionada en una jaula de oro, una totalmente cerrada, que no ves nada fuera de ella. Pues en la arquitectura y en la escultura, mirad lo que dice Chillida. Creo en Dios. Esta escultura de Chillida es Elogio del Horizonte, se llama. Dice, creo en Dios, tengo fe. Él me la dio. La razón quiso quitármela en muchas ocasiones, pero no lo consiguió. Más bien me ayudó a continuarla, ya que gracias a ella supe que tiene límites y que por lo tanto hay espacios a los que la razón no llega.
Estos espacios solo son accesibles para la percepción, la intuición y la fe. Juan Pablo II y Benedicto XVI también dicen algo parecido, sobre todo con la intuición y la fe. La fe a la que Chillida le llama esa hermosa locura. El elogio del horizonte, ¿por qué le llama elogio del horizonte? Dice, porque la razón, cuando conoce que tiene límites, es cuando puede mirar al horizonte. Y te acercas al horizonte y ves siempre que hay más. Esa es la razón desde el punto de vista cristiano. La razón desde la ilustración, desde Kant, es el que dice, todo está aquí dentro. En un espacio tan limitado como es el hombre y la razón. Un ejemplo arquitectónico, el Escorial. ¿Sabéis cuál es el centro arquitectónico del Escorial? ¿Alguien lo sabe? Es el Sagrario. ¿Cuál es la intención de Felipe II, y así se lo transmite a Juan de Herrera? Que el centro, que esto fuera una casa para Dios. Él se fija en David y Salomón, por eso encarga esas estatuas tan enormes de David y Salomón, porque quiere que el Escorial sea casa de Dios, Domus Dei. Dice, para darle gracias por la batalla de San Quintín, que la victoria fue el día de San Lorenzo, por eso está dedicado a San Lorenzo. El centro arquitectónico, el Sagrario. Es la parrilla. Y esto es Versalles. ¿Sabéis cuál es el centro arquitectónico de Versalles? ¿De dónde parten las líneas principales? De la cama del rey. Son dos conceptos totalmente diferentes, de arquitectura y del sentido de la vida. En uno pone en el centro a Dios, por eso luego de la arquitectura del Escorial se podían decir muchas cosas, y de lo imponente que son las fachadas y cómo Juan de Herrera lo hace más imponente todavía, porque quita, dice Jean Guiton de la Academia Francesa, que el secreto del estilo está en quitar. Pues Juan de Herrera quita cosas de las fachadas, elementos arquitectónicos que podían despistar, y lo hacen todavía más impresionante. Esto aquí sobra mucho en Versalles, es todo lo contrario. Pero bueno, es simplemente para que vierais un ejemplo de cómo en la arquitectura pues influye el que el arquitecto, el sentido que tiene de la vida y del hombre. En la arquitectura actual, por ejemplo, pues influidos por Derrida, esto lo dice Javier Carvajal, que ha sido profesor de muchos arquitectos, tuve la suerte de conocerle, y hasta el último momento pedí la unción y lo enterré yo. No yo directamente, pero sí, el funeral sí que lo dije. Pero Javier Carvajal, junto con otros como Álvaro Aalto o Richard Neutra, yo digo neutra, pero lo he oído decir de muchas maneras, neutra, nostra, no, pero vamos, neutra. Han buscado hacer una arquitectura humanizada. Derrida, que luego buscáis en internet el deconstructivismo de Derrida, lo que hace es también deconstruir al hombre. Porque él dice que hay que partir de cero. Ha influido Derrida no solo en la arquitectura, sino también en la filosofía, en la educación incluso. Hay que partir de cero, destruirlo todo. Y sin embargo, destruirlo todo menos lo que piensa él, claro, esto suele pasar mucho también, ¿no? Pero lo que han intentado otros como Javier Carvajal, Álvaro Aalto, Richard Neutra, se podía nombrar a otros muchos, es una arquitectura humanizada. Richard Neutra, por ejemplo, antes de hacer una casa, a sus clientes les hacía un test enorme de qué es lo que querían y qué es lo que necesitaban. La casa era para ellos, no ellos para la casa. Por eso es tan importante el sentido antropológico que tengamos. Influidos por Derrida, pues está el Guggenheim de Bilbao. Se busca lo más espectacular, pero para que quede patente el arquitecto y su personalidad, no buscando lo que sea bueno para el cliente.
incluso pues el Guggenheim es impresionante por fuera, pero luego como sala de exposiciones pues tiene muchos defectos y muchos problemas prácticos, ¿no? Al final, ¿por qué es importante la antropología teológica? Porque ¿dónde se conoce mejor el hombre? En el rostro de Cristo encontramos nuestro verdadero rostro. Hay un poema de Yeats, precioso, que lo cito en inglés porque es como rima. I'm looking for the face I had before the world was made. Busco el rostro que yo tenía antes de que el mundo fuera hecho. Eso también es la teología y eso es el arte. Buscar el rostro que yo tenía desde toda la eternidad. ¿Qué rostro tenía yo? El rostro de Cristo, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Seguimos, que si no, no nos va a dar tiempo. Soteriología, que es aquella parte de la teología que nos habla de la salvación. ¿Por qué la he puesto? Porque ayer estaba yo en el pueblo, en Moraleja del Medio, y un paisano estaba yo un poco abstraído y me dice, don Jesús, que no saluda, estaba usted un poco abstracto. Y yo, pues, dice, ¿en qué estaría pensando? Y dice, ¿en qué está pensando? Me pregunta, digo, y como en mi pueblo, pues, la gente también tiene un humor absurdo, yo creo que digo, me ha llevado a donde yo me siento más a gusto. Pero, pues le digo, pues mira, sinceramente, porque me dice, sinceramente, digo, pues sinceramente estaba pensando, digo, mañana tengo una charla en Getafe, y no sé si hablarles de la soteriología. Y me dice, pues ¿sabes qué le digo? Hable. Dice, porque después de la sota viene el caballo. Y después del caballo el rey. Y sin rey no le van a dar el as. Y digo, pues me ha convencido. La soteriología. Esto no la dije. La frase es, la tengo que apuntar, porque estas dos cosas luego se olvidan y después en algún momento de tu vida te pueden servir. Yo tengo salvación. ¿Quién me salva a mí hoy? Nos volvemos a preguntar, ¿quién me salva? Porque si no, Borges, en un poema que tiene a la cruz de Cristo, se pregunta, ¿de qué puede servirme que aquel hombre... ¡Ay! Vaya. ¡Ay! ¡Ay! Haya sufrido, va junto, ¿vale? Haya sufrido, que lo he escrito esta mañana, también, es que la vida de un párroco es un poco... ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Esto viene en un poema, pero esto se lo pregunta a todo el mundo. Ahora que he comentado lo del paisano de mi pueblo, hace unos años, cuando estaba estudiando también pues teología dogmática, pues en un examen, don Javier Prades, que es el rector, a un examen y es un hombre muy serio, pues le dije, ¿para qué crees que te sirve el estudio de la teología? Pues le puse todo con ejemplos de Moraleja del Medio, todos los filósofos alemanes del siglo XX, que es de lo que estábamos estudiando, y le puse desde el pescadero hasta el concejal, hasta porque lo que piensan está en los filósofos, pasa, los filósofos lo dicen de manera más rimbombante, pero el pescadero me habla de esto, de la soteriología, él no le llama soteriología, Carmen. Pero tal concejal, el otro, el bar El Jabalí, le puse un ejemplo, ya está cerrado el bar El Jabalí, es una pena, pero bueno. Es decir, que todo hombre se pregunta, todo hombre es filósofo, todo hombre es teólogo. Bien, pues esta pregunta para alguien que no tenga respuesta es angustiosa. Vamos a ver un trocito de una película de Kim Ki-duk que... no sé si lo habéis oído alguna vez, es un director surcoreano que tiene una sensibilidad especial. Es verdad que algunas de sus películas, pues algunas son muy fuertes y luego tiene a veces un exceso, un excesivo cariño por la violencia. Pero la película que os voy a poner es Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Thank you.
Maestro, tengo una piedra en la espalda. Por favor, quítenmela. ¿Te atormenta? Sí, maestro. ¿No has hecho lo mismo con el pez? Sí, maestro. ¿No has hecho lo mismo con la rana? Sí, maestro. ¿No has hecho lo mismo con la serpiente? Sí, maestro. Ponte de pie. Camina. No puedo, maestro, es demasiado pesada. ¿Cómo crees que se sienten el pez, la rana y la serpiente? No me he portado bien. Ve a buscar a los animales y quítale las piedras. Entonces yo te la quitaré. Pero si alguno de los animales, pez, la rana o la serpiente, ha muerto, llevarás la piedra en tu corazón para siempre. Thank you.
Qué duro y qué fuerte lo que le acaba de decir. No sé si lo habéis oído, pero dice: si la rana, la serpiente o el pez han muerto, dice, tú ve a quitársela y ya, yo te la quitaré. Pero si uno de los tres ha muerto, llevarás la piedra en tu corazón toda la vida. Fijaos, qué duro es esto. Pues esto lo vive muchísima gente si no tiene la salvación de Cristo. ¿Quién me salvará de mi propio pecado? Y de hecho, luego toda la película es que este niño, este pobre niño, pues... pero devuelves al mismo sitio. Toda la vida del niño es cargar con esa piedra, no hay quien se la quite. Y es que además, en el budismo, hay el mismo grado de culpa moral si matas a tu mujer como si matas al gato. ¿Por qué? Porque el gato y tu mujer son una partícula del universo. Y son igual de importantes los dos. Y es que no hay nadie que te salve ni de tu pecado ni del pecado de la humanidad. Por eso el budismo, hasta sus últimas consecuencias, lleva la angustia. Y lleva a un callejón sin salida en el que te dice, pues lo más digno es el suicidio. Por eso mujer budista se suicida. ¿Por qué? Porque yo aquí ya he hecho, ya no lo puedo solucionar. Y entonces me reencarnaré, y vete a saber en qué me reencarnaré, en el cabra. Porque con lo que he hecho en esta vida, pues en cabra. Pues antes de que lo empeore, prefiero ser cabra a ser cucaracha. Pues entonces me suicido hoy. Fijaos. Y esto se dice en una película de Kim Ki-duk. ¿Quién me redimirá de mi propio pecado? La piedra es muy pesada, yo no puedo con ella. Tú no puedes con tu pecado. Ni con el pecado que vemos en la humanidad. ¿Quién me salvará de mi pecado? Soteriología. Seguimos. Doctrina de la creación. Dice en la carta a los artistas una cosa muy bonita, Juan Pablo II, que dice que el artista capta algo de el asombro que tuvo Dios ante su propia creación. El pathos, dice. Lo que cuando Dios dijo, y vio Dios que todo era bueno. Dije, algo de ese asombro al alba de la creación es lo que el artista capta. La creación, además, es un lugar de encuentro con el no creyente porque es un libro disponible para todos. Pero fijaos, también la sobreabundancia de la belleza en la creación puede suponer para alguien que no tenga fe una angustia. Y he puesto aquí a Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi tiene un poema. Giacomo Leopardi influye mucho en Unamuno, que si queréis preguntar algo de Unamuno, don José Ramón es experto, hizo la tesis sobre él, pero influye mucho Giacomo Leopardi, incluso pues hay frases que coge prácticamente de Giacomo Leopardi cuando habla de la condena de la existencia o el vivir como una condena, ¿no? Giacomo Leopardi, en un poema que tiene, que es Canto, aunque lo diga en italiano lo entendéis perfectamente, Canto nocturno de un pastor errante del Asia. Pues hay un momento, bueno, es un poema que os recomiendo que lo leáis, porque él se pregunta, ¿por qué mi rebaño está tan tranquilo y yo tengo angustia? Y yo me pregunto cosas que me dejan inquieto. ¿Por qué no puedo estar como el rebaño sin preguntarme nada? Y dice, cuando veo... que... lo estoy recordando. Dice, cuando en el cielo veo fulgurar las estrellas, me pregunto, ¿para qué tantas luces? ¿Por qué tanta fachada? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando veo un atardecer, digo, ¿y por qué esto no se apaga de pronto? Bueno, ya es el día. ¿Por qué Dios no ha hecho así las cosas? Es decir, ya, se acabó el día, pum, la noche, todo oscuro. ¿Por qué el atardecer tiene que ser tan hermoso? Se lo pregunta con angustia, ¿eh? ¿Qué sentido tiene que las cosas sean tan hermosas? Ahora, después justo de Semana Santa,
he estado en mi pueblo, en Extremadura, y allí, claro, la primavera va más adelantada y estaba el campo, pero precioso, una cantidad de flores que, además, como ha llovido tanto, estaban todos los encinares, bueno, de flores de todos los colores, y estaba yo ahí contemplando eso, y pasó del pueblo y se puso a mi lado, y después me puse a hablar con él, digo, está bonito el campo, ¿eh? Y dice, ¿bonito? ¿Bonito? Y dice, el campo está para chillarle. Y me quedé luego pensando eso, y dije, es verdad, está para chillarle. Y luego, de hecho, cuando se fue, luego chillé al campo, digo, para chillarle. Pues, para nosotros, ¿qué sentido tiene la creación? Volvemos otra vez a lo que os decía, que hay alguien detrás de todo esto, que la belleza es alguien. Luego, para mí, toda la creación es un mensaje de que Dios me ama. Y entonces no me crea angustia, es todo lo contrario. Cada una de las cosas que vemos en la creación viene como un mensaje, esto lo he hecho por ti. Tiene sentido que yo haya hecho esto por ti, para que tú lo vieras, para que hoy disfrutaras tú de esto. No te he hecho un ramo de flores, te he hecho todo esto que ves. Toda la creación es para ti. Bien, pues esto es de la teología de la creación. ¿Es importante o no es importante estudiar teología? Pues claro que sí. La teología trinitaria. Y dice, bueno, ¿y a mí qué me afecta que Dios sea uno o que sean tres? Eso lo dice Goethe. No recuerdo ahora la frase exacta, pero Goethe... Bueno, sí recuerdo la frase exacta. Dice, yo no puedo creer en un Dios que es uno y tres a la vez, porque contradice mi credo matemático. Pues, hay algunos... Bueno, ¿cuál es la triste historia de Hegel un jueves por la tarde? Pues, no me acuerdo porque es que todo esto lo he puesto esta mañana, pero ¿qué quería hacer? Ah, bueno, lo puse un jueves por la tarde por poner un día de la semana. Pero, ¿qué le pasó a Hegel una...? Pues, lo que os decía antes, que él quería meter en su cabeza y dijo... Él tenía un esquema y dijo, pues voy a meter dentro de ese esquema, era un esquema en tres fases todo, lo ponía, en tres, punto. Pues dice, pues la Trinidad también cabe dentro de mi esquema. Y voy a hacer de la Trinidad un concepto dialéctico. Sin embargo, la gente se pregunta, ¿Dios es mi padre? ¿Qué quiere decir que Dios es padre? ¿Qué quiere decir que Dios es hijo, mi salvador? ¿Qué quiere decir que Dios es el Espíritu Santo, que es amor? Eso la gente se lo pregunta, aunque no se lo pregunte así, se lo pregunta. Estuve 12 años de capellán en la Carlos III, aquí en Leganés. Y pues había muchos chicos que no eran creyentes o no eran de parroquia, que eran los que más se me acercaban, porque los de parroquia les daba corte que les vieran con el cura. Me van a llamar el cura, el monaguillo, tal. Pero la gente, muchos que no creían, y una de las preguntas que más me hacían, ¿sabéis cuáles eran? ¿Tú crees que a mí Dios me puede amar? Fijaos, es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que hemos recibido y de lo que ya damos por supuesto en nuestra vida. Y os voy a contar lo que le pasó a Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, y esto lo recoge Charles Meller en unos tomos preciosos que es Literatura del siglo XX y Cristianismo, y tiene un estudio también de un amor muy bueno. Pues Ingmar Bergman cuenta una entrevista que le hicieron como su padre era pastor luterano. Y él en un verano que iban a Renania, se enamora de una chica de su edad, de 15 años, una chica judía. Y al año siguiente, cuando vuelven otra vez de vacaciones, resulta que no hay nadie de ese barrio. En el 36, ha desaparecido todo el barrio, nadie dice nada, nadie da señales, y se enteran después que se los han llevado todos a un campo de concentración. Y cuando llega a su casa, le hace una pregunta teológica importantísima a su padre. Dice, papá, ¿tú crees que a Dios le importa
el amor de un joven, y le contesta, muy sutil el padre, Dios tiene cosas mucho más importantes a las que dedicarse que al amor de un joven. Y entonces dice que en ese momento perdió la fe, y es lógico, porque dice, si Dios es así, pues yo no creo en Dios. Si a Dios no le importo, pues eso es tan importante confesar a los niños o escuchar a los niños. Porque cuando te están preguntando un niño, sobre todo un sacerdote, le pregunta una cosa sobre Dios, es algo que a él le preocupa. Es su preocupación más importante en ese momento. Y en el fondo te está preguntando si yo le intereso a Dios, si te intereso a ti, le intereso a Dios. Por eso las películas de Ingmar Bergman van dirigidas todas a buscar, lo dice él mismo, la ternura de Dios. Busca, está buscando la ternura del Padre. Decidme si no es importante estudiar teología trinitaria. Sagrada Escritura. Voy a ir acabando, porque hay muchos ejemplos, pero empezamos a las 11 y 10, son las 12, quedan 10 minutos, pero... Sagrada Escritura, simplemente darnos cuenta qué es la revelación y lo que nos ha dicho Dios. Pues os he escogido para que veáis que todas estas preguntas y contestaciones están en el arte. Esto es de un poema de José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia, que musicalizó Paco Ibáñez, y os sonará, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Por eso siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Esto es muy bonito, es poesía, pero es una poesía imposible, porque un padre, por mucho que quiera a su hijo o a su hija, no puede estar continuamente pensando en él. Es una figura poética para decir lo mucho que le ama, pero no es posible. No es posible para un hombre, pero sí es posible para Dios. Dice San Juan de la Cruz, el mirar de Dios es amar. Es decir, Dios no puede mirarte y no amarte. Dios no puede dejar de pensarte. Y de hecho, estamos existiendo ahora porque Dios nos está amando. Estamos sostenidos en el amor de Dios. Pues la Sagrada Escritura es que Dios ha dejado escrito esto, que ahora mismo piensa en ti, ahora mismo te está amando. Decidme si no es importante estudiar Sagrada Escritura. Escatología. La escatología, pues lo que es, qué pasará después de esta vida con nosotros. Pues fijaos si está dentro también de nuestro deseo. Dice Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle, tú no morirás jamás, tú debes existir, tú no puedes morir. Pero tampoco Gabriel Marcel lo puede cumplir con nadie, por mucho que le ame. Pero Dios sí. O Freddie Mercury, que lo he puesto esta mañana porque él le daba muchas vueltas a esto. Freddie Mercury decía que él creía que había vida eterna. El show, cuando dice una de las canciones, el show debe continuar, o en la que pregunta, ¿quién quiere vivir para siempre? Todos. Cuando hicieron el concierto de homenaje a Freddie Mercury, George Michael, que era el que organizaba, gran amigo de Freddie Mercury, fue el único que se atrevió a decir, bueno, pues como él creía en la vida eterna, vamos a rezar todos un Padre Nuestro. Y él se arrodilló y todo el mundo rezó un Padre Nuestro. Cosa a lo mejor... Pero otro no se hubiera atrevido. Pero era el motivo que dio es este, porque él creía que Cristo le podía dar la vida eterna. Y he cogido una escultura de un escultor y pintor belga, La vida es preciosa, su única modelo, toda su vida, de pintura. Si ves la pintura de Rick Bowers, su única modelo de pintura y de escultura fue su mujer. Y yo cuando vi esta escultura es que me impactó. La vi en un museo de Bélgica porque su mujer tenía tuberculosis. Había estado enferma casi toda su vida y él tenía un cáncer. Y de hecho
después perdió media cara, ¿no? Y... pero... cómo miraba a su mujer, lo transmite en la pintura y en la escultura. Y está ahí saltando, feliz, fijaos cómo está, estaba enferma. Pero así es como la ve porque la ama. Y así es como la quiere ver eternamente. Eso es la escatología. El que cuando alguien ama se nos muere, decimos, es que no puede acabar con la muerte. Es que esta persona ha sido creada para la eternidad. Ha sido creada para ser eternamente joven. Para ser así, para estar así. Así es como quiero yo a mi mujer. Eso es lo que me transmite mi mujer. Eso. Bueno, os recomiendo también que leáis la vida de Rick Bowers y cómo hablaba de su mujer. Y al final de su vida él se convierte y lo primero que pide es casarse con su mujer. Poco antes de morir. Teología espiritual, pues he escogido ¿A dónde te escondiste, amado? Y pensaba que escucháramos, pero esto lo podéis escuchar en casa, de deberes. El área 36 de la Pasión según San Mateo de Bach.
36 de la Pasión según San Mateo de Bach. Fijaos lo que dice Bach en el área 36, lo he traído por si no daba tiempo a escucharlo y por si alguno no sabía alemán. Lo tenemos un poco olvidado. Dice: ah, mi buen Jesús, ya no está aquí. Es posible, es cierto lo que vemos. Y como lo dice musicalmente, es que cambia mucho. No solo es leerlo, sino cuando uno escucha pues, las arias de la Pasión de Bach, que pues, se emociona, porque hay un amor a Cristo, hay un enamoramiento, y lo dice de una forma tan excelente, que dice, esto solo puede decir alguien, tanto en el texto como en la música. Y me recordaba este área, por ejemplo, y hay otras áreas de que se podía decir de los grandes maestros espirituales, y como también se ha dicho en música. ¿Qué debo contestar a mi alma cuando angustiada me pregunta dónde se ha ido mi Jesús? ¿Se lo han llevado para crucificarlo? ¿Dónde está mi Dios? Uno de los grandes sufrimientos de los místicos. Mi amor. Porque dicen cantar de los cantares. Mi amor. Mi amado, ¿dónde está esa búsqueda de Dios, esa nostalgia de Dios? Que dice el Salmo 137, junto a los canales de Babilonia, el sitio, una de las siete maravillas del mundo, que ya no existe, pero junto a los canales de Babilonia, dice el pueblo de Israel, nos sentamos a llorar, acordándonos de ti, de qué echamos de menos. Cuando uno conoce a Dios, conoce el amor de Dios, cuando no lo tiene, pues es la mayor herida, lo que más desgarra el alma. Escuchad, que la tenemos aquí, pero se oye muy poquito, escuchad el área 36, o escuchad toda la pasión que va. Y aunque podíamos seguir con otras materias, porque de todas las materias de teología, solo he dicho unas pocas, y he hecho referencia a algunas de las artes, pero me podría siempre seguir. Es invitaros a que esto lo hagáis vosotros también en vuestra vida. Cada vez que vemos reflejos, dice San Justino, de las semillas del verbo. ¿Qué son las semillas del verbo? Pues cuando vemos reflejos de la verdad, la bondad y la belleza. Ahí está Dios. Pues aprovechadlo para afianzar vuestra fe, para haceros más preguntas, para buscar más respuestas. Y os dejo con este cuadro de Van Gogh, que le dice en una carta a su hermano Theo. Dice, trata de comprender la última palabra de lo que dicen en las obras de arte los grandes artistas, los maestros serios, y verás a Dios allí dentro. Alguien lo ha escrito en un libro y alguien en un cuadro. Van Gogh. Pues muchas gracias por escuchar. Como me quedan 2 minutos, voy a decir un poema de Gloria Fuentes. Dice, pim pam pum, cohetes en el cielo, pim pam pum, la niña tiene miedo. ¿Os ha gustado? Pues lo que diga el jefe. Sí, si hay algunas preguntas, si va bien de tiempo. Sí, es que hoy tenía un bautizo, por eso lo hemos tenido que adelantar un poco, pero a los del bautizo he dicho que esperen un poco. Yo todavía sí tengo tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario o una aportación, que pues a mí también me interesa. Aportaciones o cosas que enriquezcan también, pues, esto que os he dicho. No, bueno, te agradezco muchísimo, he sido muy iluminado como siempre. Y yo antes hablaba con Jesús, un tema que nos preocupa a todos y que es complicado, ¿no? Que es colateral a todo esto que expresaba, y es si hay criterios objetivos para discernir qué es belleza estética y qué no. Efectivamente, la belleza trascendental que brota de la metafísica es sencillo de descubrirlo para los que quieren abordar la metafísica, ¿no?
Pero a la hora de ver el arte, la gran pregunta es, ¿por qué la Capilla Sixtina? Todo el mundo cuando entra sabe perfectamente que eso es arte, y en cambio en algún en ocasiones, cuando ha habido un dispositivo en arco, la gente entra y sale diciendo, no, esto no es arte, esto son exabruptos de un tipo que ha puesto ahí lo que ha dado la gana, ¿no? Claro, José Antonio Marina, mira que me da la espalda, sí. José Antonio Marina, que es un filósofo, pero también es profesor y es autodidacta en muchas cuestiones, pero aborda también el sentido de la estética y dice que para que haya transmisión de belleza influye mucho la intención del autor, el ojo de quien percibe esa realidad y cómo la percibe y el objeto mismo. Entonces, con esto que ha dicho, no ha dicho nada, pero... pero claro, es todo un mundo de referencias para saber si es estética. Pero a mí me ha ayudado a pensar cuál es la intención del autor. Claro, Van Gogh al pintar eso, pues tiene una intención que tú captas inmediatamente. Si uno tiene que explicar mucho el arte, es arte. Por ejemplo, Klein, que es un pintor que conocéis todos, él en la última etapa hizo blancos. Sus cuadros eran blancos. Los blancos de Klein, famoso, que en clase lo hablamos, ¿no? Los blancos de Klein, ¿eso es arte? Es un cuadro blanco, o sea, un cuadro blanco, lo ocre. Claro, te explican la evolución de Klein y dices, hombre, si te lo explican mucho al final, dices, es el esquema puro de su concepción de la realidad, ¿no? Pero realmente es arte. Es decir, algo que te tienen que explicar absolutamente. Y cuya experiencia estética tiene que ser muy elaborada, ¿realmente impacta a tu persona o no? Entonces, esos criterios a mí me han ayudado, esos de José Antonio Marina, ahí hay muchos, Kant también tiene criterios sobre la estética trascendental, etc. Pero no sé si habría más... Bueno, ahí lo que hace Marina en el fondo es poner los mismos elementos que en todo mensaje que hay, ¿no? Sí. Entonces, eso tampoco aporta ahí mucho, ¿no? Pero, porque es verdad, todo mensaje tiene pues un emisor, que pues la forma también del mensaje, que es importante, y luego el receptor. Pero a lo mejor una cosa que habría que apuntar aquí, me parece a mí, que muchas veces creemos que el arte tiene que ser evidente en sí mismo, ¿no? Y no siempre tiene que ser evidente. Hay muchas cosas que pues, en la literatura, en la escultura, que no son evidentes, no cualquiera que llega dice, sino que nos la tienen que explicar. Y una vez que te la explican, pero eso nos pasa en todo. Nosotros podemos ir a un espectáculo que es de danza moderna y decimos, ¿y esto qué le pasa? Están electrocutados todo y tal. Y te dicen luego el título de la obra. ¿Qué es lo que está transmitiendo? Y ya cuando tienes unas claves de interpretación, que es, yo creo que también una de las cosas que había que apuntar siempre, unas claves de interpretación, pues uno disfruta. Y dice, anda, pues ahora ya sí, entiendo lo que le está pasando. Es que se ha electrocutado, ¿verdad? Y por eso está contando, ¿eh? Pues claro. Pero esto hay que educar también la sensibilidad. Si no, por ejemplo, hoy los chavales dicen, eso de Bach, no, eso no es música, ¿eh? Donde está el reggaetón, pues quien se quite Bach, ¿no? Pues dices, hombre, pues hay una distancia, ¿eh? Del reggaetón a Bach, pero hay bastante distancia. Pues educar la sensibilidad, el formarnos nosotros, decía Juan Pablo II que tenemos que ser expertos conocedores del corazón humano. Y pues para conocer el corazón humano tenemos todas las expresiones artísticas, no solo lo bueno que hay en el corazón humano, sino también lo malo, porque también hay que saber interpretar qué es lo que me están diciendo los artistas actuales. Pues hay niños, todos los años me pasa, porque hay muchos niños en Moraleja, y cuando yo voy todos los días a contarles una historia, pues hay niños
que te tiene mucho cariño, pero te lo demuestran a patadas. Pero, ¿qué pasa? Que no te tiene cariño ni pues sí, pero ese niño tiene un problema. Y no sabe, nunca le han enseñado pues, a dar un abrazo o a recibir cariño. Entonces te lo dice así, oye, que yo vengo aquí y te doy puñetazo. Pero habrá que educarle en lo que es el cariño y habrá, primero habrá que escuchar lo que me está diciendo con esos gestos. Entonces, yo creo que también pues en el arte hay que saber recoger el mensaje, ¿no? Que hay veces dice, bueno, está expresando una cosa también horrible, pero quizás lo que lleva dentro, porque pues, muchos de los artistas, pues, esto también se podría hablar un día de las tendencias actuales o de en algunas escuelas de arte, los jóvenes cómo pintan y qué... porque se ve lo que están viviendo dentro, los problemas como la soledad, el individualismo, el miedo, hay mucho miedo en los jóvenes, pues todo eso se ve también a través de toda expresión, y especialmente la expresión artística. Bueno, yo creo que hay es difícil determinar, sobre todo en el arte moderno, el punto de inflexión entre arte y tomadura de pelo. Dices, ¿esto es arte o qué? ¿O me están tomando el pelo? Sí. También hay caraduras, pero eso en todo, claro, en todos los aspectos y tal. No, el sublimar, vamos, el ir elevando, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, ¿no? ¿Cómo pasa? Pues de un estilo a otro hasta llegar a una economía de palabras, llega a la poesía pura, ¿no? Entonces ves la evolución y ves el resultado final, ¿no? Y ves sus palabras, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Pero claro, a veces en la pintura o en la escultura pues, se queda uno un poco... Es verdad que a veces es difícil, porque hay muchas, además, luego escuelas y diferencias y tal, pero igual que Kandinsky, la evolución que va teniendo, que al final los cuadros son colores, pero tiene un libro de lo espiritual en el arte, y en el que va explicando él también su evolución, ¿no? Y luego vas viendo pues en abstractos, que además los hace enormes. Yo en una exposición que estuve de Kandinsky, pues hubo una sala, yo no miraba los títulos, pero hubo una sala que es que yo empecé a ver los cuadros y me angustié, y luego uno se titulaba Angustia, Tormenta de Paz, que no me extraña, y eran colores, no había forma, es abstracto, pero claro que lo transmite, mi amor, la sala Lexatín se llamaba. Falta conocer, por ejemplo, la trayectoria de sí, claro, las claves de interpretación que nos ayuden también. En tu caso, cuando ves la primera época, todo lo que pinta, el realismo, el cuadro de la primera comunión, el monaguillo, la caridad, ciencia y caridad, todo eso. Claro, mira, después de esto, que haga lo que quiera, pero ya ha demostrado que sabe pintar. Elevando su pintura, pues eso, simplificando a líneas, pero ves la evolución. Claro, de momento te plantea, te pone ahí delante un cuadro de esto de la última época y dice, y esto, pues sí, valdrá no sé cuántos millones ese momento. Porque, bueno. Yo una de las cosas que, bueno, yo no soy experta en nada, y, pero me gusta esto de arte, y parte de mi trabajo es artesanía, entonces, y artesanía sacra, como se intenta. Entonces sí que es verdad que el Señor me invitó a encauzarme por ahí porque veía también una ausencia en el arte sacro de profundidad, o no sabría decirle, como falta también de belleza. He visto cuadros religiosos que técnicamente, yo no tengo técnica, o sea que le digo que también que reconozco mi capacidad.
pero sí que es verdad que he visto como que el arte sacro actual, incluso he ido hasta las edades del hombre y tal, y yo he salido vacía. He visto obras que he dicho, esto no, digo, está técnicamente muy, muy bien, pero sale con una, eso, vacío, como que no, no termina. Quizás también es parte del receptor, ¿no? O sea, que también es verdad. Pero sí me he dado cuenta que muchas facetas, no solamente en la pintura, sino también en la arquitectura, en la forma de, pues, me ha gustado mucho la estructura, yo empecé a Aparejadores con esa intención, ¿no? De decir, de buscar, ¿no? Pues, no personalizar, sino pero buscar un sentido, ¿no? A lo que creas, ¿no? Y a decir verdad, mis trabajos, lo que haces es una entrevista personal para ver lo que esa persona, y a lo mejor es algo sencillo que ha repetido tres veces y tal, ah, pues es que esto me gustó, y es muy difícil, pues eso, a veces captar lo que quieres plasmar. Pero en la liturgia también me pasa, o sea, al bordar, yo ahora veo que, o sea, no es que se descuide, o sea, no, pero sí es verdad que falta como una ausencia de delicadeza en muchos casos, muchas veces, y no puedo generalizar, pero sí lo veo quizá por pragmático, pues se canta, no, no se canta, que más rápido, se lee, pues no se lee, pues no sé qué, y no lo digo por los sacerdotes, me refiero a lo que es el pueblo en general, es decir, le invitas a decir, vamos a hacer esto cantado, y te dicen, uy, qué rollo, es que tardas tres horas más, o vamos a leer las tres lecturas, ay no, porque es que la breve, la breve, en la música, en el arte. A mí, claro, esa ausencia también de como ser, quizás somos hijos del mundo, ¿no? Pues de ser más pragmático, en vez de a lo mejor más contemplativos. Yo antes no entendía la iconografía hasta que empecé a rezar. Cuando empecé a introducirme en la oración, verdaderamente empecé a ver cosas que antes me resultaban feas, y lo decía pues un poco antes de esto de los criterios estéticos y tal, y antes me resultaban feas. Y cuando te das unas pinceladas o simplemente te introduces en algo más allá de la técnica, ves una profundidad que yo ahora, por ejemplo, en el arte actual, ¿sabes? O sea, como que no encuentro eso. Y a mí me sucede, o sea, claro, yo hago esa búsqueda, ¿no? De decir, que haya unas líneas, de decir, ¿dónde puedo ver esas líneas de profundidad que puedan ayudar al mundo actual a acercarse a Dios, ¿no? O sea, ver ese punto de encuentro, porque es verdad que la belleza siempre habla. El que no cree, a veces le tira por algo que, por el amor que dice que es bello, ¿no? O sea, es que, ¿quién no le gusta algo bonito, ¿no? Pues muy interesante, y yo creo que don José Ramón, otra conferencia que puede buscar a alguien que no sabe, porque yo también la disfrutaría, es, has dicho muchas cosas, pero bueno, de todo lo que has dicho hay dos cosas muy interesantes, que es, por un lado, en el receptor, que es el mundo actual, sería bueno a lo mejor pues hablar de la falta de una mirada contemplativa. La mirada contemplativa necesita tiempo y necesita también una distancia, una distancia en el tiempo, en el espacio, pero necesitamos pararnos para contemplar, pues eso es una carencia muy grande que ya se ve en los niños, porque ya con las nuevas tecnologías pues están exídicos. Me he ido a la de convivencia hace dos semanas con niños, y casi todas eran niñas menos seis niños, y los seis niños eran hiperactivos pero diagnosticados. Entonces, tenía más niños en el fondo, ¿no? Pero es que no podían estarse quietos. Uno de ellos estaba saltando cuando estábamos cenando, y dice, Jesús, que no puedo parar, porque encima le habían quitado, cuando se van de convivencia le quitan la medicación, como no están en casa, pues el niño tiene el efecto rebote que no se puede decir de otra manera mejor, pues la falta de contemplación. Y luego, por parte de los que hacen arte cristiano, ¿qué falta? Pues muchas veces, primero, también contemplar, o sea, rezar y transmitir a Cristo de lo que está lleno el corazón, habla la boca y hablan las manos y habla nuestra vida y lo que hacemos. Y alguien, en un cuadro aparentemente profano, como puede ser este, está hablando de Dios y es arte sacro. Se puede hablar también de arte sacro cuando hay alguien que está lleno de la esperanza
y fijaos, sin que sea creyente, pero que esté buscando y que esté transmitiendo la esperanza, en la búsqueda de la esperanza de la escatología que os decía antes. Rick Bowden estuvo toda su vida buscando eso, fijaos cómo lo hace en una escultura. Si alguien en una escultura puede de alguna manera eternizar la carne, ¿cómo lo va a hacer Dios? Pero bueno, que esto da mucho que hablar. Yo lo que quería suscitar en vosotros es que pues hay tanto que podemos contemplar, tanto de lo que podemos aprender, y que luego lo que estáis aprendiendo en el Centro Diocesano de Teología, la teología, pues que la llevéis a la vida y que os ayude también a vuestra propia vida, y todo, absolutamente todo lo que nos rodea nos lleva también pues a lo que estamos estudiando. Esto no es elucubrar, no es para saber más ni para decir yo en mi parroquia, yo voy a pasar el cestillo porque yo estudio teología. No es para tener un puesto más, sino precisamente para enriquecer nuestra vida y la de los demás. Espérate. Sí. Quería recordar a la favor de los puertos, porque me he acordado de un poema muy largo, pero no me acuerdo entero, que describió una situación de angustia, pero sí que me he acordado de los tres versos que decía, ¿no? Hombre, como lo decía ella, ¿no? Y decía, dame la mano, Señor, dame la mano, que me escurra la puesta con la llovizna esta. Que eso es una oración, ¿no? Y luego, bueno, los himnos, ¿sabéis que hay himnos de la liturgia de las horas que son de Gloria Fuertes? Eso lo sabíais. Tiene poemas muy buenos y son oración, y por eso algunos de ellos los cogieron. Velero, inquieto marinero, ya mi timón preparo, el mar y el cielo claro, ese es de Gloria Fuertes. No solo tiene poemas infantiles, y me gusta Gloria Fuertes. De hecho, el de Pim Pam Pum, para que os despejéis un poco. Pim Pam Pum, cohetes es en el cielo. Pim Pam Pum, mira, niño, tiene miedo. Bueno, pues nada, nos vamos. Si alguno quiere venir a un bautizo.